Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe siempre, queridos hermanos, y sean bienvenidos a su programa, El Evangelio a tu alcance. Hoy martes de la 29ª semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, versículos del 35 al 38. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor, al llegar, encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentre en vela, dichosos ellos. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos ya concluyendo este año litúrgico. Estamos en la semana 29ª de este tiempo ordinario. Ya solo nos restan aproximadamente de 3 a 4 semanas antes de poder iniciar el tiempo de Adviento. Y obviamente el discurso que Jesús empezará a utilizar, tanto pues en las lecturas semanales como también en las dominicales, es sobre apremiar nuestra vida a estar atentos, porque como nosotros sabemos, según el desarrollo del año litúrgico, las lecturas y el sentido va desarrollándose desde el nacimiento del Señor, la vida pública de Jesús, su ascensión y la venida que esperamos, que es una fiesta que sobre todo la celebramos en la solemnidad de Cristo Rey. Pues bien, aquí lo importante es esto, hermanos. El Señor nos pide que estemos en vela. ¿Por qué? Porque llegará un momento en donde nuestro Rey de la Gloria regresará. Regresará y dará a cada uno lo que ha logrado cosechar a lo largo de esta vida. Y si tomamos en cuenta el Evangelio del día de ayer, que es, pues, va compaginado con esta enseñanza de ahora, pues el personaje del día de ayer, por su afán de riquezas, por un corazón lleno de amor hacia las riquezas, desperdició su vida acumulando bienes materiales con los cuales pudo haber obrado la caridad y haber aprovechado de la mejor manera. Ya cuando lo tenía todo acumulado y quería empezar a darse la buena vida, pues le llegó su hora con el Señor. Y todo por lo cual él había trabajado y se había esforzado guardándolo sin ponerlo a trabajar, pues se perdió de forma inútil y tonta. Pues ahora el Señor también nos apremia a que nosotros aprendamos a estar listos, aprendamos a estar preparados, porque no sabemos el momento en el cual el Señor va a estar en nuestra vida. Muchas veces hemos escuchado, sobre todo en muchas iglesias cristianas de otras confesiones, y también de vez en cuando, pues algún loquillo por ahí dentro de la iglesia católica, que a veces dice: ya viene el Señor, que ya va a pasar esto, que ya va a pasar lo otro. Precisamente aquí en esta parroquia, en una anécdota bien interesante, pues un personaje que lamentablemente no estaba en sus facultades, pues decía que la otra semana iba a venir el Señor y que todos nos íbamos a morir y que necesitaba él, pues, decirle que para que todos se salvaran tenían que ir a un monte a no sé qué y tantas cosas. Eso fue ya hace varios meses y todavía estamos vivitos y coleando. Entonces siempre hay gente que se afana demasiado en la fecha en que Jesús va a venir. La fecha en la que el Señor va a venir. Y empiezan a poner fechas, empiezan a poner cada vez que hay un eclipse, ya viene el Señor. Cada vez que se cumple cierto tiempo, ya viene el Señor. El famoso 2000, lo del calendario maya, tantas cosas que se dieron. Y al final no pasó nada. Porque el Señor no le interesa que nosotros sepamos el día y la hora, no le interesa. A él lo que le interesa es que nosotros estemos preparados para cuando él venga. ¿Por qué? Porque, y en otra parábola que también menciona el Señor, si nosotros supiéramos el día y la hora, nos dedicaríamos durante todo ese tiempo a abusos, a desenfrenos, a pecados, y ya cuando el Señor venga, pues, empezar a arreglar nuestra vida. ¿Y no era que tiene de malo eso? Lo que tiene de malo es que al final nosotros nos vamos a arrepentir por miedo, no por amor a Dios. Y nosotros seremos unos sinvergüenzas ante el Señor, porque aprovecharemos hacer todos los desastres posibles. Y ya cuando venga el amo, pues, ahí hacer todo lo posible. Eso es irresponsabilidad, eso es hipocresía, eso es falsedad. Por eso el Señor no ha puesto día y la hora. Solo lo sabe el Padre que está en los cielos. O sea, ¿nosotros qué nos dice el Señor? Prepárense.
pónganse buzos. Mejor, en lugar de estar pensando en el día y la hora, comprométanse con su vida cristiana. Sean asiduos a los sacramentos, a la caridad con los hermanos, al buen testimonio cristiano, a proclamar la palabra de Dios. Mejor pongan su mente y su corazón en esas cosas para que cuando venga el Señor, los haya trabajando. Y cuando nos haya trabajando, el Señor diga, qué excelentes trabajadores, qué responsables servidores. Se merecen un premio. ¿Cuál premio? La vida eterna.